No hay problema. Comenzamos. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Soy Gustavo Burgos y estamos dando inicio a una nueva entrega del programa de conversación política de Valparaíso, Mate al Rey. En esta jornada, que es una jornada como la que hemos ya se ha vuelto un lugar común al inicio de este programa, estamos terminando una jornada muy agitada desde el punto de vista político, en medio de una tarde de día viernes, una tarde de mucho frío en el puerto en Valparaíso, y en la que iniciamos la transmisión de este programa con la conducción señera, un tanto arbitraria a veces, pero siempre inexplicable, del gran Sergio Risenberg, un dinosaurio de las comunicaciones. ¿Cómo estás, Sergio? Aquí estamos, Gustavo, preparados con todo el equipo para entregar lo mejor de nosotros en este Mate al Rey, con invitados que darán que hablar. Adelante usted, Gustavo. Es que yo lo veo muy animado a usted, me imagino que está contento con el desempeño de su candidato en el foro de esta semana, ¿no? En el foro de los presidenciables. Me refiero a Gabriel Boric, porque entiendo que ese es su candidato. Solamente lo tenemos a él como un tapón para frenar las intenciones malvadas del resto de la gente. La verdad es que no nos entusiasma. Pero el caso de Sichel ya es terrible, por lo tanto nos hemos decidido a volcarnos todos a apoyar al candidato del árbol. Ese es nuestro candidato. Me parece muy bien, me parece muy coherente. ¿Le llamó la atención algo de los otros candidatos, de tanto de Kast, de Proboste, de Artés? ¿Algo que usted pueda parecerle interesante de resaltar? ¿O lo dejamos hasta ahí nomás, con ese comentario lacónico? Yes. El señor Artés debería ocupar corbata, se vería mucho mejor. Esa es mi opinión. Muy bien. Este es el tipo de debate que Mate al Rey quiere promover, ¿no? Un debate que conecta la política con la moda. Y como estamos hablando precisamente de moda y estamos hablando también de los candidatos presidenciales, tengo que presentar a los panelistas que nos acompañarán en el día de hoy. Ambos son habituales de este programa, uno menos habitual que el otro. En primer lugar, quiero destacar la presencia de el confundible Patricio Gustavo Guzmán Sinkovic. ¿Cómo estás, Pato? Muy bien, aquí al pie del cañón. Pues su nombre completo, atento que con motivo de difusión de la película La Batalla de Chile, y me imagino que habrá tenido más de alguna felicitación equívoca, como digo, la distribución de este programa del documental, y por eso es que te individualizo con todos tus nombres. Patricio es editor del medio electrónico Huerquén Rojo, además, mientras el server no diga lo contrario, candidato también a diputado, al igual que quien habla, por el Distrito 9, por Recoleta, en Santiago, por el Frente de Unidad de la Clase Trabajadora, y es además como ya lo he indicado, totalmente paisano de este medio. En segundo lugar, también nos acompaña, y respondiendo siempre al reclamo de ese verdadero ejército de las sombras, que es el pueblo estallidista, tenemos a una figura importante de las comunicaciones, como es el gran Ariel Zúñiga. ¿Cómo estás, Ariel? Muy bien, un abrazo fraterno a todas y a todos los que se han conectado esta noche, y especialmente a los miembros del panel. Un agradecimiento por haberme invitado. Gracias también, Ariel, por estar acá con nosotros. Bueno, en la semana que termina, estuvo marcado por algunos hechos obligadamente nos remiten a situaciones que son bastante habituales a nivel internacional. Hago referencia a un acto de lesa humanidad perpetrado por
el gobierno de Piñera y que tiene como destinatarios más de 100 familias venezolanas que como resultado de la de su inmigración ilegal al país, una inmigración que es resultado de las políticas criminales que tiene el gobierno para con los inmigrantes, estos fueron desalojados de la Plaza Baquedano, que era el lugar donde estaban pernoctando, atento a la circunstancia de que no tienen simplemente dónde vivir. Dentro de estas familias había mujeres, había niños, y la medida adoptada que pomposamente ha señalado por parte del alcalde de, perdón, por parte del ministro de Interior, es que lo que procedería es la expulsión inmediata de estos inmigrantes. Quiero hacer presente que no cabe duda de que una medida de esta naturaleza vulnera tratados internacionales, en primer lugar, que ha suscrito el país y que tienen que ver con la situación de los migrantes. Atento a la circunstancia de que la situación de la migración no puede ser observada desde un punto de vista puramente de seguridad pública, un problema fronterizo o un problema de orden público. Acá estamos visualizando que el accionar del Estado roza con derechos fundamentales y dentro de los cuales se encuentra el derecho a migrar. Las personas que han llegado acá no se trata ni de delincuentes ni de una fuerza invasora, ni de mucho menos de personas que han venido acá a turistear. Se trata de personas que vienen huyendo de condiciones de miseria, que son las que las empujan ni más ni menos que a venir a nuestro país. Quiero indicar de que de la misma manera que estas más de 100 familias, que son casi un millar de personas que estaban en esta plaza, se suman a los más de 2 millones de inmigrantes que han arribado al país en los últimos 5 años y que han transformado la situación de la migración en nuestro país en un problema político de gran magnitud, frente al cual la única respuesta que ha ofrecido el régimen, y esto es algo que viene en realidad no solamente con Piñera, viene desde la época de Bachelet, es la de la represión. La represión y la ilegalización obviamente sirve a los intereses del gran capital, quien encuentra por esta vía el acceso a la precarización de estos trabajadores, a la vulneración sistemática también de sus derechos, se ven obligados a trabajar de manera ilegal y por lo mismo son objeto adicionalmente del maltrato que les da el mercado laboral, ¿no? Y con todas las consecuencias sociales que este hecho tiene. Creo que esto es un primer punto que me parece importante señalar y que nosotros como programa tomemos una posición firme en este sentido, en defensa de los inmigrantes. Entre otras cosas, porque no podría ser menos si consideramos que en la década del 70 Venezuela fue un destino importante, al menos dentro de América, para los exiliados de Pinochet. Y los chilenos llegamos por miles también a Venezuela y fue un lugar, reitero, en el cual los chilenos fueron acogidos. No quiero ni siquiera hacer mención al payaseo del propio Piñera cuando fue a Cúcuta y se propuso como una cabeza de turco, ¿no?, para habilitar algún tipo de agresión sobre la nación venezolana de la mano del gobierno colombiano y de la CIA. Oportunidad precisamente en la que él calificó de que iba a solidarizar incondicionalmente con el pueblo venezolano. Vemos que esto tenía como único trasfondo un cálculo electoral bastante pequeño, bastante miserable, que un gobierno que ya internacionalmente está imputado de graves violaciones, graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos, no hace sino confirmarse mediante este hecho. Un segundo aspecto también muy importante durante estas últimas dos semanas ha seguido acentuándose el debate respecto del cuarto retiro de los fondos previsionales de las cuentas individuales. Este ha tomado un rasgo, un elemento que es bastante, un tanto pintoresco y que tiene que ver con que dos ministros, la ministra de Medio Ambiente Schmidt y ni más ni menos que el ministro de Hacienda Cerda, hicieron uso del primer retiro del 10% de la AFP. Y hay que señalar de que este gobierno se ha opuesto y se opuso sistemática y metódicamente respecto de cada uno de los retiros, en algunos casos con algunas derrotas bastante estruendosas en el Tribunal Constitucional. Y en la actualidad, a pesar del esmirriado esfuerzo del candidato Sichel por hacer que cierren filas los parlamentarios del gobierno, este hecho no se ha logrado y la situación del cuarto retiro resulta
abierto nuevamente en el Parlamento. De la misma manera, en un escenario bastante parecido como el referido a en los retiros anteriores. Estas son algunas de las cuestiones que han marcado la coyuntura y que tienen como telón de fondo esta interminable teleserie, ¿no? De la Convención Constitucional, sobre el cual nos explayaremos. Me imagino, Pato, cómo ves este tema, este último tema sobre la cuestión de la Convención Constitucional, los últimos pasos que se han dado desde este importante órgano democrático. Bueno, la verdad es que han ocurrido cosas bastante defraudantes. Han habido votaciones en los últimos días en que en general yo diría que han habido más retrocesos que avances. O sea, primero lo que ya ocurrió hace más días, que es que refrendan las mayorías de dos tercios que están diseñadas para que los sectores más conservadores puedan ejercer su veto. Y cuando digo los sectores más conservadores, no necesariamente me refiero a los partidos de la derecha tradicional, sino al conjunto de aquellos que incluso integran listas vinculadas con la Concertación o hasta con el Frente Amplio, que quieren mantener y defender el modelo económico neoliberal. Porque cuando decimos no, es que la derecha no tiene el tercio de bloqueo, los neoliberales sí tienen el tercio de bloqueo. Esa es una cosa. Pero después hay otra que llega a ser, bueno, que habla un poco de la calidad y falta de honestidad de nuestros políticos. El señor Atria, muy conocido, Don Fernando. don Fernando Atria, constitucionalista, profesor de la Universidad de Chile, se presentó a las elecciones constitucionales de la convención bajo el lema Todo el poder para el pueblo. Pues este señor con su voto ayudó a que la convención rechazara la posibilidad de que los plebiscitos los plebiscitos ciudadanos fueran vinculantes, es decir, obligatorios según su resultado. Y entonces, ¿cómo pretende él que se exprese todo el poder para el pueblo si ni siquiera esto está dispuesto? A mí me parece que este es el tipo de cosas que nos tiene harto de los políticos, que no respetan ningún mandato ni ninguna promesa que hacen a los electorados. Por eso yo estoy defraudado. ¿Lo sorprende realmente, Patricio, esta conducta de Atria y del Frente Amplio en esta materia? ¿De No, verdad? la verdad no me sorprende. ¿Por qué voy a decir una Sorpresa cosa por la retórica. otra? Sí. Yo ya espero muy poco de todos ellos. Ariel, ¿cómo viste este escenario que hablábamos antes del inicio de este programa? Bueno, Patricio menciona a Fernando Atria y creo que es imposible esquivar ese bulto porque voy a hablar un poco del prontuario del señor Fernando Atria, que no, el currículum, él ha hecho demasiada ostentación de él y por lo tanto se puede hablar del prontuario, que es algo de lo cual no se ha mencionado no, mucho. El señor Fernando Atria viene de una familia demócrata cristiana, e incluso en su doctrina y en su filosofía, un hombre de derecha. Él es un seguidor férreo y a pie juntilla del ideólogo jurídico del Tercer Reich, de la Alemania nazi, de Carl Schmitt. Él intentó durante mucho tiempo tener un ejército, un séquito de estudiantes que le llevaron el amén. Y también le llevaban el maletín y lo acompañaban caminando por la avenida, por el parque forestal hasta su casa en Pedro de Valdivia Norte. Una caminata Alumno que larga, era muy... Daniel. Sí, lo hace con su alumno porque él hace clases los viernes en la noche, hacía clases, digamos, los viernes en la tarde y se iba caminando con ellos, de una manera sobria porque a ver, ese estilo... Eso de tener efebo, porque no es un asunto de discípulo, es algo muy común en la Universidad de Chile, sobre todo en el área del derecho constitucional.
lo tiene el señor Pablo Ruiz Tagle, que hoy día está en el decanato, lo tenía el señor Eric Eduardo Palma, que también lo trató de importar a la Universidad Central sin mucho éxito, y por supuesto el señor Fernando Atria. Y la cuestión es que sus efebos lo seguían, y como le digo, le llevaban el maletín, así como le sostenían la taza, el vasito con café, por mientras el señor Atria se dedicaba al sofisma nacionalsocialista, mientras militaba en el Partido Socialista de Chile, porque esa es la militancia que tiene el señor Fernando Atria hasta hace 3 Mississippi atrás, que él, por un asunto, pegó en el palo, si no es por el palo, él no habría podido postular a constituyente con ese eslogan del poder para la gente, porque la ley antidíscolo lo habría atajado, porque él era militante del Partido Socialista, como estoy diciendo, hace 3 Mississippi atrás, y se ha comportado como un operador del Partido Socialista, como la parte de la legión extranjera, de lo que hablé alguna vez en el estallido, una ala distinta de la legión extranjera del Partido Socialista, que se dedican a repartir su ponzoña en toda la izquierda. Estoy hablando de Marco Enrique Gumucio, Ominami, estoy hablando del señor Jorge Arrate, estoy hablando del, también en este caso, de Fernando Atria, le cae el sayo, pero perfecto. Y bueno, el caso es que Fernando Atria, este señor, promovió la toma del 2009 del edificio de Pío IX. Y la cuestión es que no fue algo que pasara muy desapercibido, fue todo un proceso en donde se construyó esa toma, y en esa toma, los líderes de la toma fueron el señor Sebastián Elwin, Gabriel Boric y el señor Branislav Marilovic, que luego fue director del INDH, y que terminó en un entrevero también cuando lo destituyeron, haciendo también un berrinche, porque parece que esa gente tiene una tendencia natural a los berrinches. La cuestión es que hicieron un berrinche en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile en el año 2009, y lo hicieron a propósito de un pequeño problema que tuvieron con la destitución de un profesor que dirigía el Centro de Estudios Informáticos de la Universidad de Chile, un profesor que no tenía credenciales en Chile, que tenía unos extraños pergaminos que había conseguido en España, y que eso terminó en un problema que había empezado en diciembre del 2008, culminó con una toma, unos pocos días después de que los autónomos se hicieran cargo de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, y que, según muchos, fue el inicio de la carrera, de la vertiginosa carrera política del señor Gabriel Boric, que, como podemos ver, han estado unidas desde el primer momento. Bueno, y el señor Atria estuvo junto con otro grupo de juristas que se sentían marginados en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. Voy a nombrar algunos a los que recuerdo, como el señor, por ejemplo, Carlos Carmona, que se tuvo que ir del Tribunal Constitucional por acusaciones de violencia sexual, como el señor Davor Harassi, que ha tratado incontables veces tener puestos de poder, como ser fiscal nacional, ha tratado también de ingresar, ha integrado, eso sí, la Corte Suprema. Y la cuestión es que este grupo de personas se tomó la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, fundado supuestamente en un plagio que había realizado el decano Nahum, y en función de eso, el tema no es que Nahum haya sido inocente en todo esto, sino que fue un caso construido. Y bueno, desde ese momento quedó claro quién es Fernando Atria, pero hay otro hecho de Fernando Atria que también está en su biografía. Oportunamente en la prensa circuló información cierta de que en esa toma de la Universidad de Chile fue financiada, que es algo muy raro que pase en las tomas. ¿Y bueno, tenían chef adentro de la toma de la Universidad de Chile. Había reparto de pizza en la toma de la Universidad de Chile. Yo me he pasado contando todas las tomas que he estado, yo creo que tengo unos cuantos años de toma en el cuerpo, y la verdad es que jamás vi eso, de que circularan pizzas que llegaran calientes a una toma. En esa toma sí ocurrió eso. Tenían colchonetas con calientacama el asunto es que es algo bastante peculiar, y además fue una alianza entre jesuitas y autónomos, porque hubo un cura jesuita que inauguró la toma.
No, es un asunto, un pozo sin fondo de inmundicia, la toma del año 2009 de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, que se Una hizo verdadera con, bacanal. se hizo exprofeso para poder, para que un grupo de académicos que no había conseguido hacerlo se tomara la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. Y luego de tomarse la Universidad de Chile han tomado distintas posiciones estas personas hasta el día de hoy y hoy día tienen la intención cierta de, la siguen persiguiendo de tomarse el Estado de Chile. El señor Fernando Atria, y con esto termino, esto es para darle un contexto a cuando estamos hablando de la ética, porque como ya estamos en un momento en que se rompieron las costuras de los sistemas legales, entonces a lo único que podemos referir es a la ética. El efecto No, no Babe, tenemos. dice todo. En efecto, vale, bueno, yo lo que puedo nombrar, lo voy a hacer rapidito. Mira, Jaime Baza, que es el vicepresidente de la Convención Constitucional, él trabajó con Lucas Sierra, que fue también uno de los abogados que estuvo vinculado a la toma de la Universidad de Chile en el año 2009. Y Lucas Sierra, que siempre ha estado vinculado, muy bien financiado por el Centro de Estudios Públicos y que el Mercurio no duda en publicarle sus columnitas. Estaba, bueno, Lucas Sierra, que trabajó con Jaime Baza y que trabajaron junto con Ricardo Lagos en distintos proyectos orientados a lo constituyente. Estoy hablando hace bastante tiempo. La señora Amaya Alves, que viene de la Universidad de Concepción, que tiene una leve inconsistencia en sus declaraciones de patrimonio. La verdad es que yo a los 15 años no realicé tantas declaraciones como las declaraciones que tiene Amaya Alves desde que ingresó. Yo no me declaré tantas veces, ni a los 15 años de las veces que ha declarado la constituyente Alves en la Convención Constitucional y tiene una pequeña inconsistencia de 12 millones de dólares. Y el señor Fernando Atria, que está involucrado nada más y nada menos que en el caso Bolivén, en donde estuvieron hasta el momento con suerte para ellos, evitando hacerse cargo de las cuantiosas indemnizaciones que deberían pagar para las víctimas, que es prácticamente casi toda la ciudad de Arica, que fue contaminada con plomo desde el año 1984. Y la parte interesante de esta historia es que el señor Fernando Atria, que se ha defendido como gato de espalda, diciendo de que él no tiene nada que decir en este asunto, que él simplemente lo contrataron para explicar cómo es el derecho chileno en Suecia, resulta que ahí ya hay una mentira enorme, una mentira del porte de la muralla china, porque resulta que el señor Fernando Atria fue a los tribunales suecos a decir que las normas jurídicas aplicables eran las de la responsabilidad civil extracontractual, pasando por alto de que aquí estamos frente a un caso de indemnización por falta de servicio que involucra al Estado de Chile y que al ser un caso de ese tipo es un caso que no prescribe, es decir, no existe prescripción. Había solamente un ministro que se oponía a que esos casos, el que defendía que esos casos prescribía y todos sabemos que ya no está en la Corte Suprema. Por lo tanto, es una opinión generalizada de que esos casos de responsabilidad, sobre todo habiendo violación a los derechos humanos, son imprescriptibles. Y resulta que el señor Atria ha mentido en este asunto de principio a fin y lo que se ha olvidado el señor Atria es que la contraparte en Suecia fue el distinguido civilista chileno Ramón Domínguez Águila, profesor de la Universidad de Concepción. Él representó a las familias de Bolívar en Suecia. Y por lo tanto, el caso no es tan sencillo para el señor Acha como él lo viene a decir. Lo que todo apunta a que el señor Atria cometió un delito de perjurio, porque él compareció en los tribunales suecos para deponer sobre el derecho vigente en Chile, no para que diera la opinión que a él se le. Él no tenía libertad de opinar cualquier cosa, él tenía que ser claro en eso. Y estamos hablando de un caso de contaminación, un caso de violación a los derechos humanos. Y termino con esto para que más o menos quede claro cuál es la calaña de aquellas personas que son las que están a cargo en este minuto y tienen secuestrada la Convención Constitucional. ¿Sabe, Ariel? El ¿Sabe, Ariel? termino. El señor Atria, en este caso, que como digo, fue contratado como testigo experto en derecho, resulta que él fue contratado por ser experto en derecho civil.
y resulta que él nos viene contando la historia hace tantos años de que él es experto en derecho constitucional, y resulta que ese es un asunto en sí mismo que tiene un grave problema, porque para que sea testigo en un caso como el que estamos hablando y tener de contraparte a Ramón Domínguez Águila, que por bajo ninguna, uno no podría presentar ningún asomo de duda, es un civilista, no, la verdad es que ya hay una mentira a la primera palabra, a la primera pregunta, cuando le dijeron: señor Atia, ¿usted es experto en derecho civil? Y él dijo que sí. Ahí ya hay falso testimonio, de ahí en adelante los 45 minutos restantes sobran de la declaración del señor Atia. ¿Sabes? Hay una cuestión que es bien importante, que yo creo que es sobre el cual que hace muy relevante lo que ha narrado Ariel. Hay una figura literaria de un distinguido escritor chileno, José Victorino Lastarria, que ubicaba en un lugar muy cercano de donde nos encontramos, donde se encuentran los estudios de Mater Rey, y es la cueva del Chivato. Esta cueva del Chivato se encuentra precisamente junto al Mercurio de Valparaíso, cuando funcionaba en calle Esmeralda. Y en esta cueva del Chivato conduciría, según Lastarria, a un país que se llama Espelunco, que es una especie de infierno en el que confluyen todos los males y las perversiones de la sociedad chilena que permiten de que afloren, en consecuencia, esta apariencia de virtud de la República. Estamos hablando de un liberal del siglo XIX. Cuando escuchamos los actos de defenestración respecto del convencional Rojas Badé, ya lo hemos comentado en varios programas acá, muchos de los convencionales, entre ellos el mentado Atria, pero no solamente él, también Baza, por supuesto Elisa Loncón, se permitieron señalar de que la comparecencia de Bade dentro de la convención afectaría valores democráticos y la credibilidad del proceso. Por eso es que es muy importante lo que yo creo que ha apuntado Ariel, porque en realidad lo que nosotros estamos observando ahora, como por efecto de y obra de Birly Birloquia, ¿sí?, es que la votación que hubo hace ya, fue la semana pasada, ¿no?, y que la comentamos también en el programa anterior, en virtud del cual una simple mayoría acuerda que por dos tercios se han de producir las normas constitucionales, no solo resulta extraño, sino que, como muy bien lo apuntaba Felipe Portales, ratifica que esta convención va a ser controlada por una minoría específica. Yo creo que esto además ha estado en la voluntad política de la testera y de la Convención Constitucional desde el primer momento. Cuando se dirigió a la Convención Constitucional Elisa Loncón, ella no solo dijo dos cosas. Lo primero es que la testera iba a ser rotativa, e indicó además de que en la convención iba a ser la convención de todos, señalando expresamente, indudablemente, a la derecha. Hay una total disociación entre la pretensión y la demanda democrática con la cual se construyó la Convención Constitucional, con la política de sumisión a la derecha que la mayoría de la Convención Constitucional en este momento está observando. Y tiene como fondo, indudablemente, que más allá de algunas honrosas excepciones como la de María Rivera, en general la Convención Constitucional, que fue parida por el Acuerdo por la Paz, gira en torno a la idea de que ha de respetarse la institucionalidad. Atria dijo: no hay hoja en blanco, porque aquí hay un orden constitucional que debemos responder, que debemos respetar. Esto lo han dicho casi todos, como una especie de mantra. Pero sin embargo, ¿cuál es el efecto práctico que tiene esto? Las cosas en derecho son lo que son y no lo que parecen. Es que aunque esto parezca una convención constitucional, en realidad estamos en presencia de una Cámara de Reformas Constitucionales, que en la actualidad, y yo creo que eso es como el punto de mayor relevancia, dispone la reconstrucción del régimen parido
a fines de los 80 con motivo de la transición que puso término a la dictadura. Esto no es un mal augurio o una premonición de un escéptico, es en realidad la confirmación de algo que pusieron por escrito en el Acuerdo por la Paz, en cuya redacción participaron, entre otros, el propio Fernando Atria. Entonces, cuando fue interpelado él, recuerdo los primeros, tiene que haber sido en noviembre, respecto a la naturaleza de la mención a los tratados internacionales, Atria señaló de que esto debía entenderse respecto de los tratados internacionales, que se referían a los derechos humanos. Sin embargo, como muy bien se ha apuntado, Atria es un profesor de Derecho Constitucional, y si el acuerdo habla de tratados internacionales y no lo restringe a aquellos que son de derechos humanos, indudablemente está incluyendo todos aquellos que conforman el andamiaje jurídico del que se desprende la estructura del régimen. Creo que acá hay un punto muy importante desde el punto de vista de que a partir de esta caracterización es necesario ir construyendo programáticamente una respuesta a la Convención Constitucional, en tanto no solo de ella se desprenden todas estas cuestiones, sino que además se dispone lo que viene, ¿no? Ese es, yo me parece importante que vamos a hacer esta cuestión. Compañeros, nosotros tenemos que pasar a una sección. En el programa anterior yo dije terminando, y me dijeron que no debía de ser terminando, así que ahora pasamos a una sección cuyo control le corresponde al inexpugnable e inexplicable Sergio Reisenberg, que se denomina, ni más ni menos, que las cartas amarillas, donde nuestros auditores y nuestros telespectadores formulan preguntas. Queremos señalar de que nosotros le damos especialmente saludos a quienes se han comunicado con nosotros durante la semana. La presencia del compañero Tomás Pizarro, por ejemplo, generó preguntas, de distintos compañeros de distintos lugares del país, se comunicaron con nosotros personas desde el exterior, donde también hay exiliados y gente que tuvo participación también en los cordones industriales. Sobre eso, el compañero Jorge Hurtado. También hay algunas críticas bastante agudas que se hicieron a través del canal de YouTube a la presencia de Pizarro, pero bueno, esto es parte del debate político, que lo saludamos como algo nutritivo para el debate político de la izquierda. Sergio, el micrófono es todo suyo. Bien, yo le recomendaría a nuestros auditores y televidentes que, si quieren profundizar un poco más en lo que ha dicho Ariel Zúñiga, se gasten unos pesitos, o pueden encontrarlo también pirateado. El libro La Escuela Tomada, de Alfredo Jocelyn Holt, habla de estos entretelones de la toma de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile en el 2009. Bueno, hay cartas que, bueno, no revelan secretos. Hay cartas que no denuncian nada. Hay cartas que no incomodan. Son las cartas amarillas de Mate al Rey. Una presentación de Sergio Reisenberg. Hoy día, por el auspicio de Carossi, ¿no? Carossi nos quitó el auspicio cuando supo que venía Ariel. Ya. Perfecto. Dijo que si él seguía no iba a tirarnos nada a fin de mes. Nos quedamos sin tallarinata. Correcto, pero nosotros no vamos a ceder a ese tipo de presiones. Hay algunas noticias que están llegando de la Asamblea Constitucional, Convención Asambleística, ya no recuerdo bien el nombre. En que se reúne esta gente a escribir la nueva constitución. Y hay algunos datos que nos ponen un poco nerviosos. Y hay gente, nuestra gente que está detrás, nuestro auditorio, está preocupado por el caso del patrimonio de Amaya Alves. Ariel, ¿qué nos tiene usted para decir de el extraño patrimonio que crece y decrece
de Amaya Alves? Bueno, la constituyente Amaya Alves fue la presidenta de la Comisión de Reglamento de la Convención Constitucional y en, digamos, bajo su mandato se preparó este reglamento en donde están considerados, entre otras cosas, los dos tercios de quórum, que era precisamente una de las grandes razones por las cuales se decía que había que cambiar la Constitución de 1980, que tenía quórum contramayoritario, y resulta que lo vuelven a incluir en un proceso de construcción de normas jurídicas, y por lo tanto estamos bajo la misma lógica que teníamos, o que tenemos en este minuto. Nosotros podríamos elegir entre construir normas constitucionales en el Congreso Nacional con la lógica de los dos tercios, o construirla en la Convención Constitucional, porque es algo que además está cocinado y ya está previamente acordado. Así es. Ya. ¿Qué ocurre? Esto no surgió del propio ímpetu de los involucrados, porque leyeron más, informaron y asumieron de que esto era una mejor solución los dos tercios, pese a que habían dicho todo lo contrario durante todo su ejercicio profesional y durante toda su clase de Derecho Constitucional a su alumno. No, esto fue financiado por una organización alemana que se llama Friedrich Ebert, por la Fundación Friedrich Ebert, que es la Fundación Socialdemócrata de los Alemanes, y como lo he tratado de explicar en varios lugares, la socialdemocracia alemana no tiene nada que ver con lo que nosotros entendemos como izquierda, sino que es un grupo que cogobernó junto con la Democracia Cristiana, que en Alemania es un gobierno, es una organización de derecha, desenfadadamente, y que ha cogobernado con la Democracia Cristiana prácticamente en los últimos 100 años en Alemania, con la leve excepción del nazismo, que fue un paréntesis entre los cogobiernos socialdemócrata y demócrata cristiano, entendiendo de que además ese nazismo nunca tuvo conflicto ni con la socialdemocracia ni con la democracia cristiana, al punto de que ellos limpiaron rápidamente ese aciago momento, ese aciago pasado, y Alemania se dedicó a una larga transición que luego ha tratado de exportar. Bueno, la plata que trajo la Fundación Friedrich Ebert es bastante, y ellos la trajeron antes de que se pudiera constituir alguna organización que la recibiera, y todo indica de que la que recibió los maletines con plata fue la señora o la constituyente Alves. ¿De qué Porque partido es esa constituyente, Ariel? Ella es de Revolución Democrática. Ajá. Y resulta que ellos conformaron una organización que se llama Rumbo Colectivo. Pero resulta que la plata alemana llegó a lo menos en agosto del año pasado, y Rumbo Colectivo recién pudieron constituirlo legalmente en los primeros días de febrero de este año. Pero ellos ya habían sido pagados y le pagaron a muchas personas que participaron en ese proceso de amigable financiamiento de poner lubricante para que funcionaran bien las máquinas, como se decía, lubricante para que no se peguen las máquinas. El asunto es que eso quizás explique de que hayan esos 12 millones de dólares dando vuelta ahí en el patrimonio de Amaya Alves que no se hayan explicado. Amaya Alves, que fue la directora de Rumbo Colectivo, y el subdirector de Rumbo Colectivo, el señor Jaime Baza. Bueno, resulta que ellos hicieron un reglamento exactamente igual como el que empezó a regir desde el día 4 de julio, cuando se constituyó la Convención Constitucional. Ellos inmediatamente empezaron a aplicar ese reglamento, y ahí consideraba la figura de la presidenta, del vicepresidente, la separación que existía. Ellos hicieron inmediatamente una marcha blanca de un reglamento que estaba previamente escrito por alemanes. Bueno, entonces eso quizás explica la situación. Bueno, rápido, porque no, está absolutamente prohibido bajo nuestro sistema legal de que las actividades políticas sean financiadas por organizaciones extranjeras. Y aquí tenemos un caso que no solamente está relacionado con política partidista, estamos hablando de la construcción misma de la Constitución. Y bueno, cuando nosotros pensábamos de que habíamos sacado finalmente la máscara de estos villanos, como en un final de un capítulo de Scooby-Doo, nos encontramos con que la Fundación Friedrich Ebert
tenía aún más gente dentro de la Convención Constitucional y también gente de Revolución Democrática, pero gente que había entrado con cupo de Revolución Democrática diciendo que era independiente. Me refiero a la gente de Modatima, porque por mientras nosotros estamos realizando esta actividad, el flamante gobernador de Valparaíso, el señor Rodrigo Mundaca, está en este minuto en el Teatro Condel de Valparaíso, inaugurando una serie de cortometrajes que se hicieron con el patrocinio de la Fundación Frederick Ebert, y que patrocinaron una actividad de Modatima, que en donde ellos están clamando por el problema del agua en Chile, olvidándonos de que los alemanes están claramente interesados por el agua de Chile, pero por razones muy distintas a que la bebamos los chilenos. Justamente esa es la situación. Entonces nosotros decíamos, cuando hacíamos todos los cálculos, decíamos, bueno, Modatima se presentó a la Convención Constituyente aceptando el llamado que hizo Revolución Democrática a que pudieran presentarse independientes en su seno, pero resultaron de que esos no eran independientes, ni de Revolución Democrática ni del capital transnacional, y todos los habíamos tirado a los de Modatima como convencionales nuestros. Y si vemos las últimas votaciones, nos encontramos con la gente de Modatima alineada, votando contra el pueblo. Y la razón es esa. Y bueno, el señor Rodrigo Mundaca muy, muy, muy silente con todo esto, pero por lo visto el tema de la Fundación Frederick Ebert, el contagio que hizo en la Convención Constituyente es mucho más profundo y algo que amerita que investiguemos con todo detalle, porque estamos hablando de un caso gravísimo. ¿Sabes, Ariel? De lesa corrupción. ¿Sabes, Ariel? Yo quería hacer un comentario. Es curioso, en realidad no es curioso, pero yo quisiera remarcar que la Constitución del 80 también viene de Alemania, ¿no? De hecho, el modelo de proscripción y democracia protegida provenía de la ley fundamental, la llamada ley fundamental de la República Federal de Alemania. Entonces, no creo que sea necesario ser mucho, muy experimentado ni sacar muchas conclusiones apresuradas. Los hechos son tal y como se nos presentan. Esto no es solamente una particularidad de financiamiento, sino que tiene que ver con los intereses que están detrás de esto, porque es eso aquello que está siendo cautelado, porque con la misma firmeza con que, por ejemplo, reclamaron la intervención penal para sancionar a Abade, o con la que excluyeron la posibilidad de los plebiscitos vinculantes, con esa misma firmeza están sosteniendo la cosa de los dos tercios. Entonces, esto también es un indiciario para nuestros auditores y nuestros telespectadores, también quisiera subrayar ese punto, ¿no? Porque esto no solamente tiene que ver con una situación de corrupción orgánica de una organización, en este caso Revolución Democrática, sino que tiene un trasfondo político más importante. Me parece súper interesante. Eso que menciona de los dos tercios, nada más que para cerrar el paréntesis, de los dos tercios que hayan contra mayoritario y el que existe un tribunal constitucional que esté detrás del arquero, a atajar los goles si es que el arquero falla. Ese es el diseño exacto que tiene el sistema institucional alemán de posguerra. Es tal cual. Tiene también quórum contramayoritario y consigna un tribunal constitucional. La constitución de 1980 es lo que Karl Lowenstein denominó una constitución militante. Y el que mejor ha detallado esto es el mismísimo Teodoro Rivera, ex ministro de Justicia, que escribió tres sendos artículos y su tesis de grado en esto que estoy mencionando, su tesis de grado que la publicó en Alemania, y tres artículos en el CEP, que usted puede buscar, de Teodoro Rivera, que escribió en los 80, y ahí está explicado al dedillo de que la constitución de 1980 es la constitución alemana. Y lo que están tratando de hacer con esto es simplemente una pelea de cachacascán para que volvamos a tener una constitución protegida, una constitución de pueblos que se temen a sí mismos como lo es Alemania, un pueblo cautivo de sí mismo como es Alemania, un pueblo que no ha sido capaz de reconciliarse con ellos mismos como es Alemania. Bueno, excelente, ¿eh? Estamos muy bien. Mañana mejor, decía. Yo sé que Sergio es un seguidor del Cachacascán, él es un escultor, y en general nosotros acá del Porteño somos muy defensores de eso. Yo cuando era niño era fanático de La Momia, y por una razón política.
es de que la momia es el único que le pegaba al árbitro, que me parece que es una práctica muy sana, ¿no? No había ninguno que estrangulara y le metiera los dedos en los ojos al árbitro más que la momia, así que quiero rendir mi homenaje a la momia que fue personificada por un obrero socialista, quien fue exiliado después del golpe de Estado, ¿no? Era un soldador, ¿no? En este momento no recuerdo el nombre, me parece que era Greenberg, el quien hacía de momia. Eso quería hacer como un comentario de fanático de Cachacascán, que obviamente el tema me parece apasionante. Sergio, por favor, No con las había nadie como, no había nadie, eso sí, como Martín Karadagian, el campeón mundial y que triunfó dos veces sobre la momia. Eso para que quede claro a nuestros Bueno, teleauditores. que era argentino, porque ¿qué le vamos a Chamuyento como es hoy. Así hacer? es. Bueno, hay más cartas. Hay gente que estaba ya esperando la llegada de don Patricio Guzmán, apodado el cineasta, el documentalista, por la gente, por el vulgo. Don Patricio, primero, hay dos preguntas centrales, resumiendo tres cartas que han llegado acá a nombre suyo. Pero la primera con la que me gustaría comenzar es, ¿qué explicación le ve usted a la intervención del Banco Central en el pago de los primeros dineros de las AFP a los pensionados, o sea, digamos, a los afiliados a la AFP? ¿Qué nos podría explicar usted de esa intervención? ¿Qué muestra la intervención del Banco Central? que dicen que no hay A ver, plata. partiendo por lo sencillo, lo que demuestra la intervención es que el Banco Central no es una institución autónoma en el sentido que la gente ilusamente suele creer, es una institución autónoma para cautelar el sistema bancario, el sistema de mercado financiero que tiene nuestro país. Uno de los pilares, finalmente, del modelo económico y social neoliberal. Y entonces, lo que ha hecho el Banco Central es acudir al rescate de este modelo para que no entrara en una crisis terminal. Esa era la amenaza. Desde el punto de vista procedimental, en realidad el Banco Central lo que ha hecho es un puente financiero, es decir, ha facilitado préstamos a las AFP a través de bancos, para que las AFP devolvieran rápidamente el dinero, según fue aprobado en el Congreso, sin necesidad de salir a liquidar y mal vender los títulos de acciones o deuda en los que se supone que tiene invertido el dinero. Ustedes entenderán que si lo salía a vender, si las AFP salían a vender de urgencia estos títulos iba a provocar un remezón en el mercado financiero, probablemente ni siquiera iba a haber la liquidez para comprarlo y se iban a hundir los precios. Eso iba a afectar, por supuesto, a la economía nacional, a los mercados financieros y también a los cotizantes que retiran su dinero. Lo que esto habla en realidad es, primero, que el sistema no tiene liquidez, lo cual es normal porque el sistema tiene, se supone, invertido estos dineros. Los dineros de los fondos previsionales nunca fueron diseñados para dar buenas pensiones. El que crea eso es realmente un ingenuo. Fueron diseñados para que los mercados de capitales chilenos fueran robustos. Sea, el gran problema que tenía la economía capitalista chilena es que no había suficiente ahorro que se pudiera transformar en capital, que se pudiera capitalizar. Y ya muchos años antes del golpe de Estado, un estudio económico dijeron que el problema de la economía chilena es que no había suficiente ahorro nacional y que el único lugar donde había ahorro nacional eran las cajas previsionales, pero que lamentablemente los ahorrantes, que eran los trabajadores, no iban a ceder esos dineros graciosamente mientras hubiera democracia. A buen entendedor está clarísimo. Una de las razones por las cuales, una de ellas por las cuales se dio el golpe de Estado fue para cautelar la gran propiedad privada
de la economía y asegurar a las grandes empresas que pueden ir a los mercados financieros, a las bolsas, de dónde podía sacar dinero. Entonces esto ha sido el sueño del pibe desde que se implantó en los 80 el sistema de AFP para los grandes grupos económicos que pasaron de ser grandes empresas a multilatinas. Y por eso Chile tiene, en comparación a su población, más multimillonarios que Alemania, que es la primera economía de Europa. No sé si les queda clara esta reflexión. En otras palabras, el Banco Central cumplió la función para la cual fue creada: cautelar financieramente el modelo de sociedad neoliberal que tenemos, de la cual las AFP son uno de los pilares. Yo quisiera meter la cuchara respecto a lo que dijo Pato, por una categoría que aparece hace un par de días nomás, una defensa histérica. Creo que el propio Boric y muchos salieron en defensa del Banco Central, particularmente de su autonomía. En una sociedad capitalista, cuando se habla de autonomía, esta no es algo abstracto. Se llama, la autonomía guarda relación con la impermeabilidad de una determinada institución respecto de las decisiones democráticas. Cuando se dice que el Poder Judicial es autónomo, se está señalando expresamente que es no democrático, vale decir que tiene un carácter burocrático y que en consecuencia es la expresión directa de la voluntad de los dueños del Estado, que es el gran capital. Entonces la autonomía, que tan profusamente ha sido defendida actualmente por la unanimidad de las fuerzas políticas que se disputan la presidencia de la República, precisamente tiene que ver con ese aspecto. No nos olvidemos, por ejemplo, que uno de los puntos que determinó que Pedro Castillo se le diera el vamos para que pueda asumir como presidente en Perú fue precisamente su compromiso a respetar la autonomía del Banco Central peruano, que es una de las maneras a través de la cual el gran capital transnacional ejerce su dominación política y física sobre nuestros países. Quería hacer ese comentario porque la cuestión de la autonomía me parece súper importante. Sí, yo quiero agregar algo. Se ha hecho sentido común entre nuestros políticos y grandes intelectuales económicos defender como una cosa muy positiva la autonomía del Banco Central. Y a primer sonido pareciera algo muy bueno, ¿verdad? Pero en realidad lo que estamos hablando es que las mayorías sociales no tengan, aunque ganen el gobierno, aunque ganen la mayoría del Congreso, la posibilidad real de dictar políticas de distinto carácter. No tengan la posibilidad, para decirlo en claro, de emprender políticas públicas socialistas. No me refiero a este partido socialista neoliberal que tenemos, sino socialistas de verdad. Puesto que un pilar fundamental, decidor de qué ocurre en la economía, que decide cuánto dinero se pone en circulación, si se suben las tasas de interés, lo que significa que lo que ha hecho, lo que significa que restrinjo el dinero en circulación, están en manos de un ente que no responde a la voluntad democrática de los ciudadanos. Por tanto, si nosotros somos partidarios del cambio social en serio, tenemos que rechazar esta idea falaz de autonomía del Banco Central. Y digo falaz porque no es autonomía respecto a algún poder que venga a meter las manos en el dinero. Es autonomía del gran capital, especialmente el gran capital financiero, respecto a las decisiones democráticas de la población. Es autónoma en relación al control democrático. Exactamente, es lo que se vio ahora con la intervención en favor de las AFP. Claro. Ariel, ¿le gustaría intervenir en este punto del Banco Central? Sí. Recordemos que el Banco Central fue impuesto por los gringos a principios del siglo XX con la Comisión Kemmerer, y que es parte de un diseño global de un capitalismo ya transnacionalizado. Y que Estados Unidos tiene, a su vez, una especie de un banco central, que es la Reserva Federal estadounidense, que es la que está a cargo de acuñar moneda, y en este caso de imprimir billetes de dólares,
y hace bastante tiempo que la Reserva Federal estadounidense está imprimiendo dólares sin ningún tipo de control. Simplemente lo hacen cuando lo requieren, por ejemplo, con la última crisis de las subprimes, pusieron a imprimir plata como si nada. Esa cantidad de dólares en circulación, a propósito de la misma doctrina que siguen nuestros economistas, que son neoliberales, por lo tanto son monetaristas, y por lo tanto creen que la inflación depende de la cantidad de moneda circulante que hay, y los bancos centrales estarían dedicados a evitar de que haya a equilibrar la oferta del circulante, entre la oferta y la demanda de circulante. Esa es la función que tendrían los bancos centrales desde la lógica neoliberal. Como está completamente desregulado en Estados Unidos, y esto se hace a placer de ellos, resulta que están exportando desde hace bastante años inflación, y se obliga a que nuestros bancos centrales tengan sus reservas, no en metálico, porque se nos impide tener reservas en metálico, que Chile es uno de los grandes productores de oro y sin embargo no puede tener reservas en oro. Han bombardeado a todos los países que han tratado de tener reservas de oro, o le han robado el oro, como por ejemplo pasó con Venezuela hace bastante poco. Resulta que el banco central chileno tiene sus reservas en dólares y en bonos del Tesoro estadounidense. Entonces la gran inflación estadounidense y la pérdida de confianza en el mercado estadounidense hace de que nosotros no tengamos esas divisas, o no tengamos las divisas que se creía que se tenían. Ahora aparece esta historia que salió de la boca del diputado Gonzalo Ramírez de la UDI, que dijo que son justamente los que se oponen al cuarto retiro de la AFP. Y ellos, según su lógica, la inflación que está con la que está siendo golpeada Chile, con la que estamos siendo golpeados, está relacionado con los retiros, por el exceso de dinero circulante que hay en nuestra economía. Y por lo tanto, esa es razón suficiente para oponerse a un cuarto retiro. Y sin embargo, lo que nos dice el señor Gonzalo Ramírez es que el Banco Central simplemente imprimió plata a la loca, a las tontas y locas. Eso es lo que nos están diciendo. Es decir, la misma razón por la cual se opuso el señor Pareto y el señor Elwin en los 70 en contra de Allende, acusándolo de cosas mucho menos graves que esta, porque lo que tendríamos es un caso de impresión de dinero sin respaldo. Eso es lo que dijo el señor Ramírez, y la explicación que dio el Banco Central no ha sido del todo convincente. Yo entiendo que don Patricio acaba de explicar de que esto tendría algún asidero legal, pero yo soy de la opinión de que primero tenemos que esperar que nos den una explicación convincente, y más allá de toda duda razonable, las autoridades, en vez que nosotros estar especulando y estar llenando los espacios en blanco, que habría con esto. La verdad es que nos están diciendo de que el Banco Central actuó de prestamista de la AFP, porque resulta que la AFP son una especie de joven cacho al cual el papá Banco Central les tiene que estar pasando plata cada vez que sale. Porque en realidad lo hace para cuidar su economía, porque en realidad no, porque si no la AFP va a generar un descalabro. Y resulta que muchos dijimos de que la AFP no tenían plata que devolver, entre otras cosas por lo mismo que acaba de decir don Patricio, porque la AFP funciona maravilloso cuando no tienen que pagar pensiones o cuando no tienen que devolver plata. Quiere decir que esa plata no está, o al menos no es plata realizable, no es plata para nosotros tampoco, finalmente. Entonces, ahí hay una gran historia que no han explicado, y temo que la explicación puede ser una explicación García Marquiana, si es que inquirimos las respuestas correctas, porque la explicación que dio el Banco Central cuando primeramente habló el diputado Gonzalo Ramírez, yo la adjudiqué a que el señor Gonzalo Ramírez tiene menos luces que el barco de bandidos, porque en realidad yo dije, el Gonzalo Ramírez es lejos el más tonto que tiene la UDI, y por lo tanto esto es parte de su tontera. Pero cuando veo al Banco Central emitiendo una declaración de tres carillas en un cantinfleo infinito, que no se entiende absolutamente nada, no hay ninguna explicación de cuáles son los montos, cuáles son los plazos, cuáles fueron los intereses que percibieron por realizar esta operación, y la pregunta que no han respondido bajo ninguna circunstancia es: ¿de dónde sacaron esa plata? Porque es una bestialidad de plata.
y eso excede con creces las reservas que tiene el Banco Central. Entonces, ¿de a dónde sacaron esa plata? Porque si no liquidaron esos bonos, tendrían que haber liquidado las divisas que tienen en reserva. Y si no liquidaron los bonos y las divisas, entonces lo que hicieron fue imprimir dinero sin respaldo. ¿O me estoy equivocando? Es muy posible. A ver, aparentemente no nos estás equivocando, pero mira, hay un par de complejidades interesantes de tomar en cuenta. El dinero de los retiros, tal parece que ha sido bastante cuantioso. Se habla de un 20% del PIB chileno que habría financiado el Banco Central. El Banco Central no es que lo haya hecho mal, lo que ha hecho es cumplir la función para la cual fue creado. El Banco Central fue creado con varias obligaciones. Una es mantener controlada la inflación. En otros países se dice también que el Banco Central está obligado a mantener el empleo cerca del pleno empleo. En Chile no, esa no es una obligación del Banco Central en Chile. Pero la otra es que es el prestamista de última instancia del sistema bancario. Es decir, los bancos, para hacer negocios, acuden a préstamos del Banco Central y el Banco Central, de acuerdo con los criterios de control monetario por la inflación, les presta. No voy a entrar en los mecanismos que usa. Lo que hizo el Banco Central, excepcionalmente, como ellos dicen, fue hacer algo parecido con la AFP usando al sistema bancario. Ahora, es interesante porque nos lleva a otras disquisiciones, aparte de la supuesta cosa tan positiva de la autonomía, que yo creo que no es tanta, sino también al origen de la inflación. La inflación no se debe solamente, aunque hay un elemento de eso, a la masa monetaria en algún momento en circulación, sino que también a la relación entre la masa monetaria y los bienes y servicios que la población puede adquirir. Por tanto, cuando hay una economía que no está a plena capacidad, que está lejos de la plena capacidad de producción, la inyección de masa monetaria puede tener un efecto muy positivo, no tanto inflacionario como de poner en marcha la producción. Pero yo creo que hay otra cosa cuando nos dicen que Chile está sufriendo un proceso de aumento de la inflación, lo cual es evidente, lo vemos cuando vamos al mercado, todo lo percibimos, y lo percibimos también los guarismos estadísticos, intentan echar la culpa a los retiros de esto. Pero se olvidan que hay un proceso inflacionario que está atravesando el mundo completo. Y tiene que ver con lo que mencionaba Ariel antes, de que como una medida un tanto desesperada, sobre todo de los Estados Unidos, para salir del sobreendeudamiento y de la crisis económica financiera, han estado imprimiendo cantidades enormes de dinero. Cuando uno dice imprimiendo, por supuesto, la mayoría no es dinero físico hoy día, sino más bien señales cibernéticas. Pero ¿por qué hacen esto sin consecuencias tan graves? Aunque hay consecuencias inflacionarias también en los Estados Unidos, porque el dólar sigue siendo la divisa por excelencia, es decir, la moneda con la cual se realiza el grueso del comercio internacional. Y por tanto, si hay muchos dólares, una parte de las presiones de inflación se van al resto del mundo. Y esto tiene que ver con lo que decíamos de la inflación en Chile. Si sube el petróleo, se inicia una cadena en que todos los productos van a subir en Chile. Si suben en general, debido al aumento de masa de dólares, los productos que nos estamos obligados a importar, lo que estamos importando junto con estos productos es inflación. Esa es la principal causa del aumento de la inflación. Está dado por un sistema financiero mundial que es muy perjudicial para países como los nuestros. Yo quisiera... Sí. Okay. A ver, a mí me corresponde la función de ir cerrando el programa, estamos ya sobre el término. Siempre nosotros tenemos como costumbre
que se le confiere un minuto de confianza a cada uno de los que intervengan, para que profieran cualquier tipo de opinión que les pueda merecer, algo que se les haya quedado en el tintero, alguna observación. Siempre decimos si quieren hacer alguna amenaza, inclusive eso también es posible, debido a que... Compra y venta de artículos de segunda mano también. Por supuesto, no, absolutamente todo, porque hay una suerte de impunidad respecto de quienes intervienen en este programa. Nosotros tenemos, digamos, una cierta inmunidad diplomática que nos permite poder actuar con absoluta libertad, y esa se transfiere también a los intervinientes en este programa. Ariel, Patricio, ¿quieren hacer algún comentario, alguna cosa que se le haya quedado dando vuelta antes del cierre? Sí, Pato. Hay un comentario que quiero hacer que a mí me parece muy importante. Miren, cuando Sebastián Piñera fue a Cúcuta, haciéndose parte del complot, la conspiración liderada por Estados Unidos para intentar un golpe de Estado en Venezuela. Claro. Hay que recordar que Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo conocidas hasta ahora en el mundo. Hay una razón importante para intentar un golpe de Estado, uno más de las decenas que ha impulsado Estados Unidos en América Latina. Pero cuando él fue para allá, dio un mensaje al pueblo venezolano, que sin duda lo ha estado pasando mal, que Chile era un lugar de acogida para ellos. Durante algún tiempo, en gobiernos anteriores, en realidad fueron los empresarios chilenos los que hicieron un esfuerzo por traer inmigrantes de Haití, de Colombia, de Venezuela, de donde vinieran, porque reclamaban que la mano de obra chilena, el costo salarial, se estaba disparando, no querían pagar tanto, y por tanto necesitaban mano de obra precaria sobre la cual aplicar una mayor explotación, menos salario, pero además siempre es cómodo echarle la culpa después a los extranjeros y desviar las presiones de luchas sociales, de lucha de clase, contra el recién llegado. Pero ahora a mí me parece extremadamente penoso lo que he estado viendo, por ejemplo, en Colchane, que es un lugar por donde tratan de entrar un pequeño pueblo, por donde tratan de entrar los migrantes, y muestran cosas desoladoras, como una señora que le entraron a robar su casa, porque los migrantes hay que entender que llegan después de largas travesías con niños, a pie, sin agua, con hambre. Y entonces estamos frente a una campaña del gobierno para tratar de echarles la culpa y mostrar el lado humano de esta especie de invasión, cuando fue el propio Sebastián Piñera el que empezó provocando esta llegada masiva de venezolanos, y que lo mínimo que se podría haber esperado es que en ese lugar donde están entrando cientos de personas, el gobierno, que tiene todas las posibilidades, instalara campamentos, tuviera agua potable, acogiera a la gente. Hay que recordar que, claro, a ningún país, incluyendo el nuestro, le es fácil recibir de golpe grandes cantidades de personas, sobre todo cuando con el sistema neoliberal que tenemos nuestros servicios sociales son tan precarios. Pero Chile siempre ha sido un país de acogida de extranjeros, porque este país se montó sobre la base de llegada de gente de muchos lados, excepto los pueblos originarios que fueron previamente saqueados por los conquistadores españoles y después por los latifundistas chilenos. Pero el grueso de la población, o sea, cualquier chileno o chilena prácticamente, tiene algún recuerdo de haber tenido un bisabuelo, un tatarabuelo, un abuelo que vino de otro lugar. Y también es viceversa. El momento en que en Chile hemos estado muy mal, 1,5 millones de chilenos se salieron del país, muchos viven fuera del país. Entonces, no les quiero quitar tanto tiempo, pero a mí me parece inhumano que gente que no tiene dónde vivir y se haya instalado en una plaza, los echen, les destruyan sus carpitas con niños, y que además el gobierno anuncie que va a reemprender la expulsión manumilitaria, en realidad, de la gente, sin tomar ninguna medida humanitaria.
¿Dónde quedó los niños primero? Otra de las consignas mentirosas de nuestros políticos. A mí realmente me da ira estas cosas. Bien, Ariel. Solo comento respecto a lo que menciona Patricio, que bajo nuestro sistema legal y moral vigente, me refiero al chileno, no existen personas diferentes, somos todos iguales. Solamente tenemos seres humanos. En Chile no se ha conseguido jamás llegar a la brutalidad que sí se ha promovido en Europa y en Estados Unidos de generar personas de primera y segunda categoría, que incluso filosóficamente lo tienen así. Recordemos de que hasta Jürgen Habermas se ha prestado para legitimar esta brutalidad que ocurre en Europa de distinguir entre dos tipos de seres humanos, los europeos y los que no son europeos. Resulta que en Chile todos son iguales, sean chilenos o no lo sean, estén de paso o no lo estén, todos son iguales y por lo tanto todos tienen que ser amparados de la misma manera por el Estado de Chile, y en eso no puede haber ninguna discusión ni ningún tipo de titubeo. Me despido enviándole un saludo a Nadia Anerich, que ha ayudado mucho en Twitter, ha sido autora de muchas investigaciones. Gran parte de lo de la escuela tomada viene de la recopilación de información que ha realizado ella, y también, por supuesto, a mi compañera de Contra Inteligente, Montserrat Nicolás, que ambas se han lucido investigando este asunto, y Montserrat, que ha estado también, gran parte de las cosas que yo mencioné, se las debo a ella y de la investigación que está realizando ella y que todavía no llega a término porque no se ha terminado, no se ha publicado. Pero pudimos contar algunas cosas acá porque el tiempo apremia y es urgente que las personas se den cuenta de que la Convención Constitucional, que ya digamos, se aplazó una vez más la discusión sobre los dos tercios, pero cuando se zanje la discusión de los dos tercios va a marcar un antes y un después en la percepción que existe, sobre todo de la izquierda y de los sectores populares sobre la Convención Constitucional, y va a ser muy importante tener claridad de cómo se llegó a ese escenario. Y también para eso es muy importante desenmascarar a quienes serían los operadores, los principales agentes que llevaron a que esto ya se haya perdido como instancia emancipatoria o democratizadora, esta convención constitucional. Bien, quiero agradecer, por cierto, a Sergio por la conducción, que es algo que siempre es necesario remarcar, agradecer a Patricio por su presencia, a Ariel, ¿no? Todos amigos del programa y que los consideramos absolutamente de la casa. Y quiero terminar haciéndolo una digamos, señalando un hecho muy particular, que es una campaña que hay en este momento. Es en solidaridad con las compañeras dirigentes del sindicato Totus Copiapó Vallenar. Ellas son Priscila Fernández, Jimena Pastén y María Trujillo. Ellas han sido querelladas y demandadas por la familia Solari en un acto inequívoco de represalia como resultado del destacado papel que les cupo a ellas como dirigentes de una huelga que se extendió por 83 días, 10 de los cuales fueron de huelga de hambre y que terminó exitosamente prácticamente con la obtención de parte importante de los reclamos de los trabajadores, en un intento de impedir que esta lucha se radicalice y se extienda a otros a otras partes de esta misma empresa. Estamos hablando de Totus, forma parte del grupo Solari, que es Falabella, ¿no?, y que tiene presencia en todo el país. Dirigió una acción que busca desaforarlas y busca llevarlas a la cárcel también, mediante una serie de imputaciones que son cuyo único objetivo es preservar la integridad del patrimonio de la familia Solari. Ante este hecho se lleva adelante una campaña internacional que tengo acá el comunicado. Hay expresiones de solidaridad de Argentina, de Bolivia, de Brasil,
de España, Estados Unidos, Panamá, Perú, México, Turquía, Venezuela, etcétera, y de un conjunto de organizaciones también acá en el país, por cierto, el Frente por la Unidad de la Clase Trabajadora y las organizaciones integrantes se solidarizan con la lucha que están llevando adelante estos trabajadores ahora en un escenario de defensa frente a estas acciones perpetradas desde el directorio de la empresa Falabella. ¿Por qué tiene importancia esta cuestión? Porque acá vemos otro foco, otro polo de la forma como se va alimentando el caldero de la lucha de clases. El día miércoles de esta semana, acá en Valparaíso, vimos una movilización importante de trabajadores de la salud, trabajadores de la educación y trabajadores también del retail, quienes confluyeron frente al Congreso en reclamo de sus demandas de distinta naturaleza. Uno de los rasgos que más se hacen evidente en consecuencia en este momento es la necesidad de que los trabajadores unifiquen sus conflictos y porque de esa unificación se desprende también su potenciamiento, no solo en el terreno, llamémoslo laboral, sino en el terreno político, que es el único terreno donde dichas reivindicaciones pueden efectivamente satisfacerse. El desarrollo de esto confluye directamente en está directamente relacionado el desarrollo de este proceso de radicalización, también con el descreimiento y el deterioro de las ilusiones que actualmente subsisten en el régimen parlamentario, en el régimen electoral, en la democracia patronal que nos oprime, y por cierto, en su expresión más nueva y que generó mayores expectativas, como es la Convención Constitucional. Esperamos en este programa haber echado luz sobre algunos aspectos que tienen que ver con esto, que tienen que ver con la contingencia, y termino señalando, ¿no?, de que es muy importante que estas cuestiones sean puestas al centro del debate político, porque la situación económica, la situación política no va a ser sino agudizar e intensificar estos conflictos. Quedamos hasta acá, ha sido un programa redondo absolutamente, estamos ya absolutamente en el tiempo. Quiero señalar, además de invitar a quienes nos ven a que comenten este video que estará en disposición en YouTube, lo compartan, le toquen la campanita, se suscriban al canal en la medida que hagan esto y que sobre todo que emitan sus comentarios, participen de la discusión que en algunos momentos se ha dado, ayudan a que en los contenidos que nosotros estamos desarrollando a través de Mate al Rey puedan difundirse y llegar a más sectores de trabajadores, al activismo, que es precisamente a donde nosotros queremos llegar con nuestro objetivo de, como ir todos los sábados, siempre matando al rey. Gracias Patricio, gracias Ariel, Sergio. Nos vemos. Chao. Gracias amigos. Chao.